Benvenuto all'episodio numero non so quanti, però siamo lì per giocare. Vado a dare un resumo per giocare questa cosa un poco loca, un poco bonita, tu mi intendi? Sono italiano. Italiano, somos nosotros, somos bastante italiano. Dir, ¿en verdad quieres venir con nosotros? Sí, cuando estén listos. Ok, ahora mismo déjenme hacer una cosita. Bueno, Quedamos cuando acá tu en la padre escena esté listo, mejor con dicho. Tyr. Lo liberamos Si hace puedo poco. ayudarlos a ir en dirección de las respuestas que Bueno, buscan, es lo menos que puedo hacer. me sirve. Además, creo que me hará bien volver a la luz de Alfheim. Esa luz élfica es muy buena. Vamos a esperar a ver si tiene algún otro diálogo. No, no tiene ningún otro diálogo. Bueno, nos paramos. ¿Y de dónde salió este plan? No podemos Ah, parar. de ¿Dónde? Mimir, por supuesto. Solo pregunté cómo me encontraron y me explicó sobre las profecías secretas en los santuarios Jotnar. Fascinante. De ahí tomamos nota de cuáles santuarios habíamos visto. En ese momento tu padre se acordó que encontró a Groa fuera del Templo de la Luz. Y ahora que podemos ir a Alfheim, era claro lo que teníamos que hacer. Ni un paso en falso para el hombre más inteligente del mundo. Aunque no tenga pies, disculparás la ligereza. Siempre me gustaron nuestras pláticas. Sí, y es bueno verte como un hombre libre, viejo amigo. Viejo amigo. Ya, ¿no podemos parar ahora? Gracias también a ti, Brock. No puedo parar Esta ropa todavía. es más fina que yo. ¡Claro que sí! Y ni te preocupes por lo que Brock le tuvo que dar al dueño para conseguirte la semilla de Yggdrasil. ¿Al dueño? No es el dueño. Bien. ¿Terminamos de comer? Sobre levantarse, perfecto. Quiero corroborar una vez más si me escucho bien, es que no tengo problemas con el. Siempre tengo problemas con la Play del Mate. Nunca me cansaré de decirlo. Ya, estamos entonces, ¿no? ¡Hola! Nunca me cansaré de decirlo. Ya, estamos entonces, ¿no? ¡Hola! Ya. Estamos perfectamente listos. Vamos. No tenemos nada para ponernos extra. Uy. Realizar punto de control, no está tampoco. Uy, ¿qué hice? Acá. La poca costumbre. Puñuelos son las mismas, ataque en llamas también son los mismos. Escudo, ok, ir espartana, no podemos subir, o sea, no podemos subir nada. Reliquia tampoco. Atreus, si tenemos algo para subir, la habilidad del arco, lluvia punzante. Ok, vamos a subir de nivel, se lo merece. Listo. Subir a nivel 3 no se puede. Arco no tiene nada. No, ya. Le mandamos. Creo que para afuera, ¿no? No hay nada que hacer acá. Démosle. Atrás de ti. Los veré en la entrada, amigos. Me gusta que. Es que ya lo dije muchas veces. Y me repito más que me ayude ajo. Pero me gusta mucho cómo está avanzando la relación padre hijo. Me veo reflejado yo con mi papá. Y disculpa, señor. With my Dara. ¿Esto? La ¿Te ardilla. ¿Qué molesta si ardilla? echo un vistazo? Prometo que será breve. ¿Qué es eso? ¡Qué kawaii! ¡Santo Oh. cielo! ¡Qué fornido! De seguro eres capaz de realizar una increíble variedad de actos de violencia. ¿Qué sucede? Esta debe ser la ardilla que cuida el árbol del mundo. Ese aroma exquisito. ¿Qué será? Perdón por la intromisión. Ah, sí. Resina ámbar. Sabor a nuez y una pizca de tinta de calamar. No. Las experiencias gastronómicas no son lo suyo, por lo que veo. Espera, si eres ¿Se lo Ratatouille, ¿qué? comió?
¿Por qué luces tan diferente cuando solicitamos tu ayuda? Es una larga historia. Pero es correcto. En verdad, soy Ratatoskr. El que tú conoces como Ratatoskr es solo una de mis facetas espectrales. Y una sumamente desagradable. La siento tan alejada de mí que prácticamente la considero otra persona. En fin. Amargada, ¿quieres salir y ver a tus amigos? ¡Largo! ¡Estoy ocupado! Eso era de esperarse. De todas maneras, ahora que ya pulí toda esta resina para ti, ¿quieres que te la ¡ay, guácala! Es una semilla. Sí, una semilla de Yggdrasil para ser exactos. Debido a que los enanos inquilinos hicieron algunas reformas, necesitarás semillas como estas para acceder a nuevos destinos desde mi árbol. Tu árbol, ¿eh? Sí, mi árbol. Ven, te enseñaré. Ok. Ah, es por eso que el maestro Brock necesitaba una semilla de árbol. Caminos de bifurca. Es claro que tienen asuntos importantes que atender. Holy. Ay, no sé qué hacer. Y dice, los caminos se bifurcan como las ramas del Yggdrasil, la rama del árbol. Te espero un largo y complicado viaje a Alfheim. Los campos de entrenamiento de Niflheim dan recompensas ocultas. Puede haber asuntos sin terminar en Svartalfheim. Escoge sabiamente. Svartalfheim queda a su disposición en caso de que aún tengan asuntos pendientes con los enanos. Esa semilla que encontraste desbloquea nada más y nada menos que Niflheim, un reino antiguo y algo pegajoso. Vamos a seguir con... Mientras viajamos, podrías contarme sobre tu visita pasada a la Tierra de los Elfos. Claro que sí. Y aparte, no tiene mucho sentido volver a la Tierra de los Elfos si sacamos a Tyr de ahí, deben estar buscándola, pues, ¿no? Alfheim fue el primer reino donde viajamos con tu templo. Freya intentó venir con nosotros, pero... Odín le lanzó un hechizo y ya no puede irse de Midgard. Eso es terrible. En ese entonces peleamos contra un ejército de elfos oscuros para llegar a la luz. ¿Interfirieron en la guerra élfica? No, por gusto. Buscábamos llenar nuestro Bifrost y nos atacaron. Y los elfos oscuros la cubrían con esa cosa pegajosa de colmena. Al liberarla, los elfos claros volvieron. La situación parecía mejorar en Alfheim. Ah, ok. ¿Ah, sí? Bastante bueno. Ya, no me acuerdo muchas cositas, ¿ok? Así que no me están tratando si soy malo. Alfheim. Pasó tanto tiempo. No estoy seguro de cómo llegar al templo desde aquí, pero allí encontraremos el santuario de Groa. Santuario de Groa, ya. Vamos a leer esto. Chico, cabeza. Historia rota. Sí, no hay un arreglo rápido para eso. Veo que los elfos continúan con su guerra. Sí, y dicen que las cosas van mejor en Alfheim. Ya está. Ok. Me gusta que los caminos se bifurquen y tú puedes escoger, ya que un... Vaya, el Fimbul Vulture afectó a Alfheim con fuerza. No, las tormentas han azotado los desiertos de Alfheim mucho antes del Fimbul Vulture. Ya que es un... como un... ¿Cómo va a decirlo? ¿Cómo hablarlo? Es como un modo libre, ¿no? Es como... ¡Uy! Se me fue la palabra. Fue horrible mi palabra que iba a escoger. Es un mundo abierto, eso, es un mundo abierto, pero con una historia, ¿ok? Sí, porque es un juego con historia. Bueno, ¿qué es lo nuevo de esto? Es que los caminos se bifurcan. Entonces tú puedes ir y escoger por dónde quieres ir a explorar antes de que sea necesario ir a la misión principal. Eso es hermoso. Otra víctima de la guerra. Me gusta. Espera. Oigo algo ahí afuera. Algo grande. Está sufriendo. ¿La serpiente del mundo? ¿Qué escuchas?
Se siente como un animal, pero ¿cómo podría vivir algo en una tormenta como esa? Hay muchas cuevas bajo el desierto. No es cómodo exactamente, pero los elfos oscuros se las arreglan como pueden. Ok, tenemos una. Tenemos dos. Nice. Nos faltaría la tercera. ¿Y por dónde podemos buscar esto? Pa, pa, pa. Ahí arriba no. Eso es un jarrón normal. Por acá abajo no creo que haya más. Vamos a perder. Yo le hice el tiro que no, quiere, me están diciendo que me demoro mucho, que un speedrun. No, yo voy a explorar, voy a hacer cositas. El templo de la luz. El santuario de Groa está en la cima. Si hace falta, lo hacemos del todo. Si hace falta, pues ponemos más episodios, si tenemos tiempo. Hay tiempo para pasar. ¿Está todo bien? Sí, viejo amigo. Solo saqueamos cofres de las nornas. Ya vamos. ¿Le gustan los cofres? Eso. Sí, le gustan los cofres. Muy bien. Ah, qué pesado, no te voy a rescatar nunca más. Inicio una partida plus y no te rescato, viejo amigo. No te voy a rescatar si me rescatas. ¡Ah! Ok, está bien. Qué pesado. Freyr nunca se molestó en volver a Alfheim, ¿verdad, Mimir? Ay, no. Pensé que el destino de su reino era prioridad. Espera, ¿el hermano de Freya? Sí. Pero ese fue hecho con otro molde. Hay una barricada más adelante. Distinto. ¿Qué son esas piedras brillantes? Piedra que posee. Un material raro que toma reflejo la cimiento del hacha. Majestuosos, ¿no lo creen? En ocasiones, la luz de Alfheim se une a una piedra y se cristaliza, creciendo como musgo en un tronco. Oh, no sabía que podía hacer eso. Estos bichos pequeños no me gustan. No lo recordaba. Hermano, el bastardo está por explotar. Ok. No sé si por acá o por el otro lado. Por acá no tenemos nada, ¿no? Por acá tenemos. El hermano de Freya. ¿Cómo está involucrado? Hace mucho. Freyr, de los Vanir, viajó a Alfheim, donde descubrió una tierra antes hermosa, devastada por la guerra. Gracias a sus poderes divinos, se dedicó a cultivar una tenue paz entre los elfos. Ok, es por acá. Bien. Me gusta. Es por aquí. Oh, tendría que ir a buscar algo para tomar. Tengo una sed horrible. Pero me aguanto un poquito por ustedes. Como lo hacía por ustedes. Qué re molesto. Oh, casi nos saltamos esto. Boom. ¡Izquierda! Boom. Más lirismo inspirador de la mente de Cavazir. Basta, por favor. No tienen que hacer eso. Silencio, boludo. Fiumba. Me está dando calor, pero es que tengo la play del Mati acá al lado mío. A ver si puedo tirar estos cables para allá atrás. Ok, el micrófono sigue funcionando, sí. Oh, lo tenía los ventiladores al lado de mi cara. Al lado de mi careto, así. Horrible. No queremos hacerles daño. No tenemos opción. Como si le importaran, te atreves, man. Somos los que liberamos a la luz. ¡Wow! ¿Era una bomba? Bien, buen agarre. Buenísimo. ¿Por qué luchan con nosotros? ¡Los ayudamos la última vez! Atreus, concéntrate. ¡Odio a Alfheim! ¡Ota! ¡Ama! Le dejamos en la cabeza y le dejamos todo truleco. ¡Detrás de ti, hermano!
muchos dicen el tema de que Kratos de la saga griega era mucho más poderoso que el de la saga nórdica. Golpean duro. Ok. Una de sus tantas como razones o explicaciones que ponen es que dice de que el Kratos griego. No es como que nos den muchas opciones. Dejen de hablar, Atreus y Tyr. Yo solo soy ingenuo, supongo. No, solo eres optimista, viejo amigo. Ya. Muchos dicen o tienen un tema de explicar que es Kratos de la saga griega no necesitaba una cabeza. Que lo dijera por dónde le iban a pegar. Ok, está bien, pero esta cámara tiene mucho más. Está mucho más cerca, entonces no. Un tributo a Freyr hecho por los elfos. Debe haberlo dejado aquí cuando volvió deprisa a Vanaheim. Como el modo. Un amuleto para espantar las pesadillas. En este caso, las de Freyr. Bueno, conociendo a los elfos, puede que haya más tributos por allá. Como la cámara y el modo de juego cambió un poco, también tiene que cambiar las mecánicas, pues. Ya, aparece. La vez pasada entramos. Cállese, por favor, déjenme hablar. Aparecen unas marquitas rojas que te indican cuando te van a pegar, ¿ok? Y palpitan cuando están muy cerca, cuando es un ataque devastador. Bien. Jugamos bastante con el Kratos de la saga griega sin la cabeza. La cabeza fue un plus que nos agregaron, pero no es porque sea menos inteligente o que no. No. Cambió todo. Es una puerta antigua. Son cosas nuevas. Fomentar la cooperación entre los elfos, pero parece sellada desde hace tiempo. A ver, ¿cómo es? Yo iré primero. Atreus, avísame cuando haya llegado a la mitad. ¿Y, qué está sucediendo? Este sello representa el equilibrio del reino cuando Freyr estaba aquí. La luz y la oscuridad, trabajando juntas en armonía. ¿Qué te parece, Atreus? Bien, creo. Padre, ahora ve tú. Por desgracia para Alfheim, Freyr no podía aceptar que su hermana decidiera casarse con Odín. Regresó a Vanaheim y dejó este reino a su suerte. Para ser justos, los Aesir le prendieron fuego aquella vez. Ya está mitad y mitad. La puerta debería haberse abierto. Seguro que está equilibrado. Sí, pero el reino no lo está. Ya no. Padre, intenta tirar hacia el otro lado. Sí, sí, y Tyr. Sigue empujando hacia adelante. No, lo cambiaron todo. Está en igualdad de condiciones, era solamente dos elfos. Buen trabajo, Atreus. Claros. No los elfos niegan. Vamos. ¿Qué hace la estatua de un elfo oscuro en el Templo de la Luz? Así se veían antes de la división. ¿La división? Sí. Los elfos no siempre estuvieron divididos entre luz y oscuridad. Esta estatua representa a los elfos antes de la guerra, antes de que descubrieran el poder de la luz. Eran todos oscuros, ¿no? Creo. I guess. Ya tenemos esto. Luz sólida. Supongo que algunas cosas no cambian. Sí. La piedra imparte brevemente un poco de luz a tu hacha. Qué útil. ¿Qué es ese sonido? No tiene sentido arruinar la sorpresa. Sí, tiene razón. Ok, por ahí no podemos ir, por ahí no tenemos nada. No, vamos. ¡Es la luz! ¡Uy! Nunca he visto el lago de las almas tan inestable. ¿Sí? ¿Crees que fue el Fimbulvetr? Claro. Todo es culpa de Fimbulvetr. Así que la base de este pozo de luz es el lago de las almas. Sí. Después de la creación de los nueve reinos, las almas caídas comenzaron a reunirse en esas aguas. Cuando los elfos descubrieron su potencial, construyeron este templo para aprovechar esa energía. Un éxito rotundo. Muchas de ellas se volvieron adictas a su nuevo poder. Y así se crearon los elfos claros. ¡Guau! Wow. Vamos. Me gusta que... ¿Cómo se llama esto? Que... Tiene unos parpadeos en la cámara de hermoso.
Ya, acá no tenemos nada. Esto. Pumba. Bien. Componente de fabrics. Pensando. Si yo me pongo por acá, rebotará para allá. Ya, también importa nuestra posición. Aunque creo que a los elfos claros no les dará tanto gusto. Nuestra posición importa y mucho cuando rebota el hacha. Hablando de elfos claros. Déjame hablar con ellos de nuevo. Dejemos que estos dos hagan lo suyo, hermano. ¿Qué haces? Ya que me golpean. Toma, toma. A eso es lo que me refiero, ¿eh? No es necesario. No. O sea, igual cuando es muy crítica la batalla, ayuda. Pero normalmente si son dos, no, así vamos a pasar. O sea que tenemos de repente misiones que hacer, así que agarremos aquí porque sí. Que a lo mejor podemos hacer una misión. Uy. Wow. Oh, yo no le quería pegar, yo no le quería lanzar, pero bueno. Funciona. Bien. ¿Lo podemos interrumpir con el escudo o le voy a pegar en el cráneo con un arco? Las dos sirven. Ya, por acá no tenemos nada, tendremos que avanzar nomás. Ay, no me gusta eso, es que tengo mucho brillo en la pantalla, me siga. Qué raro. Cruzaron por los puentes de luz. Pero los puentes desaparecieron. Tengo una idea para cruzar. A ver. ¿Qué idea podría ser? Doy tremendo salto. Por suerte, el hecho de renunciar a la violencia no significa que no pueda destruir la arquitectura. Por aquí, vandalismo. El santuario nos espera. Tires un vándalo. Ratos, ¿a dónde vas? Solo está echando un vistazo. A veces. Ah, una mente curiosa. Continúa. Vamos. El templo se ve diferente de lo que recuerdo. Estaba roto y cubierto de esa cosa de las colmenas la última vez que estuvimos aquí. Estos elfos usan la luz de Alfheim para mejorar el templo. Y a ellos mismos, por lo que parece. Definitivamente se ven más peligrosos que la última vez. Esos eran los soldados de a pie. Se volverán más peligrosos cuanto más suban. Genial. Bien. Guapa. No, estas cosas huelen horrible. Siempre hice lo mismo, me tenía aburrido. Se repite. Ah, pero tiene que pegarle al bicho, pues no a la pared. El santuario está por aquí, Kratos. Sí, lo sabe. Es que nos gusta ser minuciosos. Ya veo. Pues adelante. Oh, bien. Cuerpo de... Lo que me sorprende es que Kratos no le ha dicho, lo sé, o le ha dicho algo. Porque siempre lo molesta, así como, oye, ya, búscalo, apúrate. Lo que me sorprende es eso, porque Kratos no le ha dicho nada. Entonces, no? Si estos elfos usan la luz para construir puertas y hacerse más fuertes, ¿qué quieren los elfos oscuros con ella? Devolverla a su fuente. Para ellos, los recursos naturales de Alfheim son sagrados. No, okay. Ninguno más que la propia luz. Sí, el éxito de los elfos claros tuvo un precio terrible. El vivo desierto de Alfheim se convirtió en un páramo plagado de tormentas poco después de la creación de este templo. Ah, por acá se puede. Bien. Hay más piedras crepusculares por allá. No, vamos a escalar. Bien. Si podemos escalar, la cosa es distinta.
¿Qué sucedió con Cavazir? Su público lo hizo pedazos. En realidad, un miembro del público. Bueno, Thor. Oh, pobre Cavazir. Este es para acá, mira. Déjate un mejor ángulo en esa piedra. Más elfos claros adelante. Yo me encargo. Tal vez no sea una gran idea. Hola, amigos. ¡Siapa! Saludos. No queremos hacerles daño. Sí, retrocedan. Y pum en el cráneo. Y pum en el estogamo. Ya, otro a la izquierda. Una gran bola de luz viene hacia ti. Ah, que puedo romperlo. ¡Puedo romperlo! Lanzador. Pum, pum, pum. Corte cogote. Lo intenté. Ahora sé por qué siguen luchando. Los elfos oscuros quieren que dejen en paz a las almas de la luz, pero los elfos claros quieren seguir usándolas. Básicamente eso es. ¿Y cuál lado es el correcto? Rara vez es tan sencillo. Y no nos corresponde. Este conflicto es de los elfos. Ya lo dije la última vez que estuvimos en Alfheim. Bien. Hicieron demasiadas de estas puertas de luz. Fortificaciones. Sí. No me inclino a dejar que los elfos oscuros vuelvan a gobernar. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Se puede romper. ¿La capa de mayor? Bien. Excelente. Continuemos con nuestro ascenso, ¿sí? No, gracias. Tengo otros planes. No creo que ese sea el camino hacia el santuario. Lo sabemos. Hay un foco por ahí. Ah, oh, ya veo. Perdonen mi impaciencia. Perfecto, ya aprendí. Lo sabemos. Oh, un uso ingenioso de tu hacha, Kratos. Sí. La castilla de los dragones. Ay, no. Okay. ¡Diaba! ¡Encima de ti! No me di cuenta, gracias. Au. ¿Dónde estábamos? Para subir. Subir con Tirro. Y nomás tenemos que hacer una parada para poner empuñadura, para poner la cosita. ¡Por la derecha, hermano! Mimir, ¿entiendes estos poemas? Siempre hay un significado si prestas atención, hermano. Se trata de lo que le aportas. Leemos un poema de Cavazir antes de terminar este episodio. Sería muy guay. Supongo que se los encargo. ¡Oh!
¡Otro a la izquierda! ¡Ay, un brazo! ¡Bom, bom, bom! ¿Sigues en pie? Obvio. Uy. Está mal, lindo. Eso fue violento. Nos vemos en el otro lado. ¿Ok? ¿O acá dónde es? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Es lo que queríamos, ¿no? Explorar. Estamos explorando. Dale ahí, compadre. Dale ahí, compadre. Dirsi que puede saltar. Compórtate, chico. Compórtate, niño. Voy. Hop. Hop. Para allá, no. Para allá. Hop. Hop. Ese no es él. Da. Ya. Otro cofre. Ya está aprendiendo. Nunca había visto que los elfos claros tuvieran tanto control del templo. Creo que sí. Deben haber designado a un nuevo guardián del templo. La contraparte de Svartal Jofer. El rey elfo oscuro. Supongo que ahora también está en la luz. Svartal Jofer. Oye, acá por dónde es. Eso. Ahora ya lo vi. Ah, ya veo. La sincronización debe ser precisa. ¿Qué es eso? Este místico no nos ve. Una piedra crepuscular en el suelo. Para que aprendan. Bueno. Podemos continuar por aquí. Aquí vienen. Hagan lo que deben hacer. ¡Elfo claro a la izquierda! Me encanta. Estoy muy feliz con esto. ¡Wow! ¿Era una bomba? ¡Detrás de ti, hermano! ¡Quieta! ¡Oye, oh, esta por qué pega tanto! ¡Ah, pum! ¡Dios!
Boing. Aún no entiendo cómo hacen los puentes de luz. Esta estatua. También los he visto en los elfos. Ok, solamente por acá podemos ir. Me pregunto, si esta estatua cayera sobre el abismo... Buen puente, sí, Sócrates. Oh, los cristales aún crean puentes de luz, pero ahora los elfos claros los usan. Astutos. Ya casi está. Permítanme. Me atrevería a decir que comienza a disfrutar del vandalismo. Pronto empezará a romper los jarrones. ¿Seguimos? Sí, mi mierda. Bueno. Pensaba lo mismo. Por lo menos nos estamos acercando. Arriba. Ven. Se siente más grande desde adentro. No puedo creer que esto estaba aquí abajo. Oye, harto cofre aquí, ¿eh? Tenemos uno. Allí. Sí, tenemos uno. Tenemos dos, tenemos tres. Listo. Las Nornas. ¿Por qué insisten en estas frustrantes cosas? Tú sabrías mejor que nosotros, hermano. No recuerdo la última vez que visité a las Nornas. Me hicieron sentarme. ¡Oh! Cuerno de Dromial. Y vamos de nuevo. ¡Blanco derecho! Que no te andara, ¿eh? No. No lo ocuparemos. Empezamos recién no lo vamos a ocupar. Hermano, levántate, hermano. Oye, pero a todo esto yo me caí de espalda, mi mierda debería estar todo aplastado. ¡Yapa! A ver, esto ya lo hicimos, sí. Aquí vamos de nuevo. ¡Yapa! ¡Una gran bola de luz viene hacia ti! ¡Por el lado derecho! ¡Buen! ¡Buen chico! ¡Detrás de ti! ¿Qué pasa? No se lo merece. ¡Detrás de ti! ¡Mira este buen! Una gran bola de luz viene hacia ti. Detrás de ti. Mis compañeras se van de maldito. Ahora sí, que está un poquito más avanzado. Menos que estar acá 40 años.
El último. Este es el último. No ha hecho mucho que recoger. Ya, llegamos donde de aquí, ¿no? Si llegamos de aquí, recogemos ahí. Brilla más de lo que recuerdo. Acá no podemos hacer mucho. Acá tampoco. Por acá, no hay de otra. Okay, otra puerta de luz. Hay piedras crepusculares en el escudo de esa estatua, pero ese ángulo no funcionará. Que subir. Me tapaste. Ok, acá tenemos mucho que hacer. No. Solo se puede mover de abajo, así que tenemos que buscar otro lado donde ir. A lo mejor otro puzzle. Acá. Bien, acá no tenemos nada. Tenemos esta. Ajá, el escudo se movió. Listo. Pum. Ya no tenemos nada, no. Esto lo vamos para acá porque está muy pelado. ¿Eso se ve bien? Se ve bien, ¿no es cierto? Gracias. Y el cosito de luz. ¿Y el cristal de luz? La última vez que estuvimos aquí, matamos al rey elfo oscuro. ¿Qué? Desafortunado. Me pregunto qué fue de Spartan. Teníamos que defendernos, pero cuando murió, dijo que habíamos ayudado al lado equivocado. Ya veo. Ok, no, es el problema mío. Voy a ir por allá. Buen trabajo. Y por algo hay que mover las estatuas, por algo, por algo. Ya casi llegamos. Por algo hay que hacer. Ok, a ver, ¿qué hay acá? Sigamos. ¿Aún oyes a alguien herido por allí, Atreo? Eso creo. ¿O podría solo ser la tormenta? Tal vez podamos investigar cuando descifremos la profecía oculta de una misteriosa vidente. Qué pesado. Listo. La cámara central nos llevará a la cima. Una vez que hallemos cómo atravesar otra puerta de luz. Bien. Puerta de luz. Ahí tenemos uno. Apunta en la dirección incorrecta. Quizás sí. Permítanme acelerar esto. Ese ángulo debería servir, Kratos. Bien. Gracias por acelerarlo. A tu servicio. Ah, la luz de Alfheim. Qué imponente. Vi un cofre rojo, me interesa. Padre sí que es meticuloso.
¿Ilimitado? ¿Qué ilimitado? ¿Poder? ¿Crecimiento? ¿Ambición? Impreciso, ¿no? Ilimitado. Ambición podría ser. Una ambición ilimitada. Poder. Crecimiento. Nada. ¿Qué pasa? La última vez pude oír a madre dentro, pero ya no puedo. Su alma ahora es una con la luz, unida por fuerzas más antiguas que el propio Odín. Ella está en paz, Atreus. Eso espero. Cuando padre entró a la luz, dijo que... ¿Te metiste dentro de la luz de Alfheim? Sí. Y sin embargo, aquí estás, en tu sano juicio y claramente no calcinado. Debes decirme, Kratos, ¿qué diste? Ese recuerdo es solo mío, pero sentí que solo fueron unos instantes. A mí no me parecieron instantes. Estaba atrapado. Atreus superó grandes dificultades para salvarme. Me imagino que así fue. Pues bien, el tríptico de Groa espera. ¿Alguna vez conociste a Groa? ¿Groa? Muchas veces. Pero la invadían visiones constantes, así que... la conversación era... difícil, cuando menos. Oh, la luz de Alfheim. No... me voy a meter dentro, no. ¿Por qué? ¿En serio no voy a meter de nuevo? ¿Me metemos de nuevo? Estoy haciendo la blanca al frente, vamos, Kratos, métete. Oh. ¿Qué haces? Escuché algo. Padre, ella ya no está. La voz ahogada, vamos, ¿no? Pobrecito. Bien. No sé qué llega a meternos de nuevo. Ya casi llegamos. Vaya, cambiaron algunas cosas. ¿No puedo ver? La última vez, aquí arriba había una de esas colmenas plagadas de elfos oscuros. Yo... todo este tiempo pensé que el rey... ¡Guapa! Que todos los elfos oscuros eran... pensé que ni iba a meter a luz. Esperaba eso. Sí. ¿Ayudamos al lado equivocado? No hay un lado equivocado. Seguro de que es la pregunta correcta. Pues... ¿cuál es la pregunta correcta? Hay un lado correcto. Exacto. ¿Qué piensas, Atreus? ¿Hay un lado correcto, Oli, en esta guerra? No. Te van a pelar la labia. Entonces tal vez no te crees muy sabia. Pero vas a ver, te lo digo, mujer. Ea. Un bucle infinito era boing, 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 boing. Se me escucha mal porque se me escucha mal, en serio. A ver. Se escucha bien, pelotudo. Me escucha abajo nomás, pero se escucha bien. Es que si quiero escucharme más fuerte, tengo que meterme para el otro lado de la pieza y decir, hola. ¿Cambié de micrófono? No, estoy en play, por eso se escucha raro, porque no tiene ningún filtro, no puedo moverle muchas cosas. Tengo el micrófono, es que el mío, pero en el play. Entonces acá no tengo los filtros sabrosos que tengo en mi otro lado. Es el problemita de acá. Pero se escucha mal, eres mentiroso. Solamente me escucho en HD.
Ahí está. Ah, llegaron. Les doy la bienvenida. ¡Oh, Sindri! Me encanta Sindri. Es muy sabroso. Hola, Sindri. Que nos perdimos en el viaje, a ver. Te lo agradezco. 7 de plata perdimos. No hay que agradecer por eso, weón. Ya, por acá tenemos un cofrecito y después tenemos que ir al santuario. Sí, pero había un cofre de las nornas aquí abajo la última vez. Que se calle, Tyr. Tyr, cállate. Ya. Ahora te voy a mostrar todo, Tyr. Todo, todo. Hablemos, a ver. ¿Crees en el destino, Sindri? Ah, por supuesto que no. ¿Piensas que me lavaría las manos de esta manera si creería que lo que hago así no importa a final de cuentas? Nadie puede decidir cómo vivimos, salvo nosotros mismos. Bien, me gusta eso. Y a mi niño Sindri, ¿qué tienes para mí? Hombreras de la iluminación. Oh, 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 oh. Lo que sube, papá. Lo que tenemos esta. No sé, sí, voy a hacer esta. Me lo merece. A la medida. Armas para muñeca, no, ya. Esta cosa no la puedo mejorar, no se puede mejorar. Esto lo puedo mejorar, lo puedo mejorar, lo puedo mejorar. No. Sí, se puede mejorar. Lo mejoramos. Eso les va a doler. Pobre cabeza, es Mimir. La cabeza es Mimir. O también es mi Diuca. No sé cuál cabeza. Ya, listo. A los gigantes siempre les gusta ocultar sus secretos a plena vista. Kratos se tira un pedo. Espera, ¿qué me hace esto? Los pedos de Kratos son poderosos, pues bueno. Imagínate un pedo de Kratos. Y mira ahí. No. O si no, cuando rueda igual como que lo aplasta el weón, maldito. Lo que quieres complacerte. Déjate llevar. Ah, sí. Aquí tenemos a Groa en búsqueda de su esposo perdido. Fue implacable en su intento de encontrarlo. Meditó durante semanas. Desafortunadamente encontró algo más. Una visión del Ragnarok. El rumor de la visión de Groa llegó a oídos de Odín, quien la buscó y exigió un relato privado. Al parecer. ¡Ah! La atravesó. ¿El bosque de hierro? ¡Ese es el...! Sí. No sé qué es eso. El mítico santuario de los gigantes. Curioso. ¿Está en Jotunheim? Algunos gigantes lo creían. Pero el bosque de hierro no existe, muchacho. Es un concepto, un paraíso metafórico. No es real. Presuntamente, Groa pidió que sus cenizas fueran devueltas a Jotunheim, mientras su alma encontraba la paz en la luz. Es difícil imaginar. Como mamá. Respetando esos deseos. Como madre. El campeón. Creo que se supone que soy... ¿yo? Supones demasiado. Sí, mejor no leer estas abstracciones tan literalmente. Las profecías son escurridizas por naturaleza. Aunque algunas son más obvias que otras. Ragnarok. Así es. El fin de todo. Así que eso es Thor. No podemos hacer nada para detenerlo. Debe haber una forma. Si no, ¿por qué estaría oculto? ¡Mira! Tyr, esto es lo que vimos. Oh, Tyr. Eres tú, peleando en el Ragnarok. No. Sí. Yo no. No puedo. Amállate, si puedes. Amállate. Entonces, ¿qué es esto? Esto es nuevo. ¿Asgard está destruido? ¿Pero los demás prosperan? Los 8 reinos prosperan, sí. Los 7 otros. Y Odín muere. Oh, liberamos a Tyr. Cambió la profecía, Bogan. Mintió. Groa mintió. Claro que lo hizo. Odín está siguiendo una falsa profecía. Entonces, podemos ganar el Ragnarok. ¡Podemos vencer a Odín! No estamos presentes en nada de esto. Pero ese era Tyr liderando el ataque contra Asgard.
Tyr. No. Además, nosotros. El ejército de Hel estaba allí. Y los elfos. Y el campeón. De acuerdo. No importa quién sea. Pero por primera vez sabemos algo que Odín no. Bien. Vimos que podemos ganar. Eso sí. ¿Tyr? No permitiré que una profecía defina mis decisiones. Pero acabamos de verte. No, Atreus. Esto está mal. Vamos. Hay mucho de qué hablar. Ya es hora. Tiene más de una entonces. Ok. Eso es interesante. No podemos detener el Ragnarok, pero podemos ganarlo. Si Asgard es destruido, Odín no será la única víctima. Debe haber otra manera. Okay. Estén bien, se me cuidan. Terminó nuestro primer episodio. Mira, imagínate si empieza a hacer. Imagínate si empezara así. No.